pianista en un burdel, con Paco Beltrán. Bienvenidos al programa. Cada semana converso con un invitado sobre controversias y tendencias globales en política, cultura, arte e ideas, y sobre cómo influye todo ello en los debates y las políticas públicas de España y Latinoamérica. Mi objetivo es sencillo: charlar con personas que me parecen interesantes y que tienen mucho que decir sobre temas que considero relevantes. Y espero que estas conversaciones sean interesantes también para los que escucháis o veis el programa. En el primer episodio de Pianista en un burdel converso con Jorge San Miguel y Pedro Herrero, los creadores del podcast de política, ideas y mil cosas más Extremo Centro. Y también con Fernando Navarro, viceconsejero de Transparencia de la Junta de Castilla y León, antiguo diputado en el Congreso y autor del blog Navart. En nuestra charla hablamos de la capacidad de influir en el debate político de nuevos medios como blogs y podcast, de la calidad de las élites en España, de las carencias del debate intelectual, de la validez de los conceptos de izquierda y derecha para organizar la política, de la dificultad de que las ideas liberales arraiguen en España, de la polarización social y de cómo llegar a los ciudadanos más jóvenes. Y ahora, sin mayor dilación, os dejo con Jorge San Miguel, Pedro Herrero y Fernando Navarro. Bienvenidos los tres. A lo que llamo como llaman en las series, ¿no? El programa piloto, ¿no? Si funciona, funciona, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar un poco, pues, hablando, vosotros que habéis tenido tanta influencia para que esto empiece a salir adelante, un poco de Extremo Centro. ¿Qué es Extremo Centro? ¿Qué es Extremo Centro y de dónde viene la idea? Hostia. A ver, Pedro, Jorge. Fíjate. Vale, porque al fin y al cabo es tu neuro, o sea, que tú dale. Mira, te digo exactamente cuándo fue el tema. 2016, despacho de la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados. Jorge San Miguel había mangado un escritorio porque prefería irse a trabajar a la viceprimera. Y estaba yo allí mirando cosas de la alt-right americana y de cómo la alt-right americana había hackeado la escena de opinión pública del Partido Republicano. Y cómo había funcionado toda esa órbita de peña que a través de los podcasts, de productos micro para audiencias muy pequeñas y demás, había conseguido como crear al final un momentum, ¿no?, colectivo. Y dije, hostia, esto voy a hablarlo con Jorge, que está aquí. Y más o menos esa fue la primera vez que lo hablamos. Y la idea era un poco hacer como una maqueta de algo. O sea, todo empieza como una maqueta, de una cosa como medio indie, ¿no? Oye, esto se supone que puede tener algún tipo de función, ¿no? Y más en un entorno político donde las audiencias se están rompiendo. Sabemos que el sujeto político que es la audiencia está rota en el siglo XXI porque la gente, pues con la pantalla individual, los podcasts, el YouTube, acude a productos mucho más de nicho, ¿no? La larga cola, que dicen. Y la milonga era que, joder, que aquello se veía muy... O sea, se podía ver de manera muy clara que podía ser muy útil a efectos de movilización en partidos. Y la cosa empezó un poco así, ¿no? Vamos a ensayar esto haciéndolo así y luego, no sé, sigue tú, Jorge. A ver, yo sí, había una idea que flotaba un poco de... Nosotros, yo en aquel momento trabajamos en el Congreso los dos y yo trabajaba con medios todos los días, ¿no? Fernando lo sabe, con la gente de prensa, con... Entonces también te das cuenta, por un lado, de lo mucho que importa para tu trabajo y para la política en general, los medios de los que dependes, y también el poquito control que tienes sobre lo que se hace, ¿no? Y sobre los formatos, sobre todo, porque al fin y al cabo llevamos años metidos en una rueda de infotainment que no, pues si tú quieres salir en la tele tienes que ir a los formatos que te ofrecen las teles y con sus reglas. Pues oye, pues haces un duplex o haces una entrevista o vas a la Sexta Noche y vas pues como Daniel al Foso de los Leones, solo que Daniel sale del Foso de los Leones y tú te dejas ahí pues la dignidad y lo que, bueno, pues qué voy a contar, ¿no? A Fernando que le voy a contar. Entonces, había una reflexión permanente sobre la política y los medios en el sentido de decir, oye, realmente aquí
cuál es la parte importante y cuál es la mantequilla de este sándwich, ¿no? Porque igual lo que estamos haciendo, nos pensamos que desde la política estamos haciendo una cosa muy importante y en realidad estamos somos los que van, ¿no? Los extras a una especie de espectáculo dantesco que está montado y que tenemos muy poco que decir, ¿no? Y luego ya de forma más práctica surgió también, yo diría que nos lanzamos cuando, bueno, a resultas de una gran frustración que fue la ruptura del espacio socioliberal en 2018 cuando se produce la moción de censura y el PSOE de Sánchez llega al poder, ¿no? Con los nacionalistas y con toda esta coalición que se ha ido luego consolidando, que en su momento nos dijeron que era para un día, pero bueno, pues eso, cualquiera que nos se chupara el dedo sabía que iba a ser para mucho, ¿no? Entonces ahí se rompe incluso lo personal, un espacio de relaciones con gente del PSOE, con gente de otros entornos políticos. Y además se rompe, yo creo, una idea, que es la idea de que habíamos arrastrado todos estos años y que bueno, Paco, tú lo conoces bien, que es la idea del expertise, ¿no? De, la, de los científicos en política, de la gente que no tiene afiliación o que pone por delante de la afiliación la idea de, del conocimiento neutro, ¿no? De la ciencia. Yo creo que eso se rompió ahí. Y desde entonces, lo que, en este momento también intentamos recuperar un poco la idea de decir, oye, vamos a hablar de cosas. Yo no te voy a decir, es que hay un paper que dice no sé qué, que también podemos hablar de papers, pero yo no te voy a prescribir cosas desde ese púlpito de la ciencia, sino que vamos a hablar de gente que tiene opiniones, vamos a hablar de gente que tiene valores, vamos a hablar de gente que hace cosas, vamos a hablar de cosas que importan, y no de pues, que llegue un chaval que acaba de salir de la universidad y que te cuente un paper, cosa que puede ser muy interesante, pero yo a mí ya pues tengo cierta... Pero también hay... quemada de eso. Joder, parece que estamos aquí hablando de anillos en un árbol, ¿no? Pero hay un extremo centro que tiene una orientación... centrito liberal, vamos a decirlo así, donde hay una vocación de reforzar, sobre todo, pues eso, el espacio político de centro y demás, donde hay como un gran agujero, porque eso, como dice Jorge, se había roto. Luego también hay una campaña en la que hacemos un producto que es un diario de campaña que está muy vinculado a explicar la política desde un punto de vista divertido. Es decir, oye, que esto mola, ¿no? Que tiene un lado positivo y bueno y que la política te da cosas muy positivas, como por ejemplo entrar en contacto con gente inteligente. Hay toda una serie de personas detrás de los proyectos políticos, muchas veces que no se le, que no se ven, ¿no? Y que tienen, pues seguramente a veces bastante más idea que otros que están prescribiendo en el espacio público con cuatro papers más, más leídos, ¿no? Y darle un poco de valor también al saber prudencial, es decir, a que hacer cosas reales tiene un valor, ¿no? Y luego yo creo que hay un punto de inflexión, que yo creo que cualquiera que lo haya seguido, como Fernando, que fue uno de nuestros primeros fans incondicionales, lo puede percibir también, ¿no? En donde a mí se me suma, y no me escondo, como una especie de crisis existencial y personal, que estoy casi desarrollando en abierto, ¿no? O sea, de diálogos o encuentros con gente y que, pues, donde hay muchas cuestiones relativas también a la fe, por ejemplo, al encuentro con la religión. En estos, Jorge, tiende a pasar más, porque como él dice, él no es sensible a estas cosas, entonces, la mayor parte... Pero eso es descriptivo, ¿eh? O sea, no hago ningún... No haces ninguna declaración sobre ello. Sencillamente es que Pedro le ha cogido eso con más fuerza. A mí me pilla pues muy mayor. No tengo esas inquietudes no las tengo, ¿no? O las sublimo por otras historias. Y una cosa respecto de lo que a las ideas que teníais y que estáis ahora explicando, ¿no? De qué es lo que queríais hacer. Ahora cuando ya lleváis, yo creo. Creo que lleváis como unos, Jorge, unos 2 años o algo así, lleva el podcast, quizá más, no lo sé muy bien. 2 años y pico, yo creo que fue a la vuelta del verano de 2018 cuando empezamos a grabar. Como te dije, hicimos como 8 antes de sacarlos, o sea que sí, pero bueno, en otoño del 18. ¿No? Pues la idea que teníais, o las ideas que habéis tenido y que se han generado después, ¿no? Sobre los objetivos del podcast, por un lado, ¿pensáis que las estáis cumpliendo, estáis llegando a esos objetivos? Y por otro lado, algo que hemos hablado alguna vez, ¿qué influencia creéis que tiene Extremocentro, digamos, en general, en el debate de ideas, Jorge?
A ver, es verdad que cuando empezamos rápidamente detectamos una especie de nicho, que es, oye, hay una gente que es gente joven que se está acercando a la política y que como vimos en el ciclo anterior, pues había gente que se acercaba a Podemos porque era lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, y porque pues, si eres joven y tienes unas ideas más o menos como las ideas que suele tener la gente joven, pues, oye, pues esto me suena, ¿no? Resuena con el tipo de inquietudes que yo tengo. Y lo que estaba pasando ya en 2018, aunque todavía el partido en sí no había crecido tanto, era que tú veías que había gente que se estaba socializando ya o que estaba descubriendo su ser político a través de Vox, o no Vox como, no Vox como fin, sino Vox como herramienta, porque las inquietudes iban más por una recuperación de otros valores, por una recuperación de un mundo político de valores o incluso de religioso que estaba, que en los últimos 30 años estaba abandonado, ¿no? O que estaba claramente de capa caída. Entonces, en aquel momento, no, de una manera quizá inconsciente, pero sí que es verdad que alguna vez lo hablamos, de decir, oye, esta gente, pues también de una manera ingenua, ¿no? Como percibíamos entonces el fenómeno populista en Europa y toda esta especie de guerra del bien contra el mal, ¿no? El macronismo contra el lepenismo. De una manera, insisto, un poco ingenua a lo mejor, pues decíamos, oye, esta gente que se está acercando a lo mejor al populismo porque no tiene respuestas, vamos a ver si le podemos dar algo. Le podemos dar algún producto, le podemos sencillamente hacer algo que les interese. En el sentido de decir, oye, no hace falta que acabéis pues en determinadas opciones políticas porque no os han dicho que existen otras que no son las de Sánchez o las de Podemos o las de el Banco Santander, ¿no? Cuando se pone a hacer soplapolleces con Greta. Entonces, también un poco esa exploración. Luego es verdad que nos hemos encontrado dos cosas. Nos hemos encontrado que efectivamente yo creo que hay un sustrato de jóvenes que se están acercando a la política desde unas coordenadas que no son las que teníamos nosotros en los años 90, pero es que tampoco son las de los chicos que estaban en Podemos hace 6, 7, 8, 10 años. Digo Podemos como, no como partido, sino como magma, ¿no? De ideología, algo que viene del 15M y un poco antes. Y efectivamente creo que hay esa generación de chavales, un par de generaciones, que se están acercando a la política con unas coordenadas muy distintas y probando cosas que nosotros pues no, para nosotros eran tabú, ¿no? Y no me refiero a la hija de Almudena Grandes y García Montero, puede ser, pero bueno, quiero decir, pero sí, es una broma, O sea, Dios no aprieta, Dios se aprieta, pero no ahoga, ¿eh? Es decir, te manda el COVID, pero luego te pone a la hija de Almudena Grandes y de Luis García Montero dando una puta conferencia en Falange Auténtica. Quiero decir, o sea, ojo, 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 porque a mí mi 2020 ha hecho así. O sea, quiero decir, es muy loco, pero mira, 77.000 muertos, es verdad, pero ojo. mira, hace unos cuantos años en el programa de Dragón, que es otro de nuestros grandes referentes, no Dragón, sino el programa. O sea, tenemos como referente también esta tele viejuna, ¿no? Que es la tele libérrima, esta que había de, pues eso, el programa de García, los tertulianos ahí fumando. Y yo, de hecho, me voy a echar un piti ahora, si encuentro el tabaco. Yo es que Y he dejado de fumar. pues Dios, que te tenía por aquí el tabaco, no sé, aquí. Bueno, pues hace unos cuantos años en el programa de Dragó hicieron dos programas sobre la corte literaria de José Antonio Primo de Rivera. El escándalo Y voy a fue. beber, espera. El escándalo fue de tal calibre que claro, pues tienes que ser Dragó para que te la sople, ¿no? Pero vamos, hubo un gran escándalo porque había invitado a una serie de gente a hablar de la corte literaria y cultural de José Antonio Primo de Rivera, que, salvo que seas un completo analfabeto, sabes que Falange. En el inicio, pues son en gran parte unos señoritos que es verdad que están rodeados y que muchos de ellos son intelectuales, son poetas, etcétera. Bueno, y pues esto era tremendo decirlo. Y ahora, 15 años después, o 20 años después, o 10 años después, o lo que sea, resulta que tenemos a la hija de dos intelectuales del régimen dando conferencias sobre Falange. Y es todo muy loco, pero a la vez te das cuenta de que, joder, pues chicos, así es que probablemente. Luego, además, para mí ilustra un principio básico de la comunicación, que es que cuando a ti te están todo el puto día dando la tabarra con un tema, acabas persuadido de que ese tema es lo único que hay en el mundo. Ahora, es mucho más difícil que te digan lo que tienes que pensar sobre ese tema. Entonces, probablemente, si te meten en la cabeza todo el puñetero día la guerra civil, pues acabas en uno de los dos bandos de la guerra civil. Pero tienen muy poca capacidad de decirte en cuál. Claro. Un Oye, un tema. A mí lo que me gustaría saber, y ya aquí hackeándote abiertamente el podcast y tratando de traerlo a mi terreno, porque este es el programa cero, si no me equivoco. Entonces la idea es irle poniendo dificultades a Paco.
y hablando un poco sobre el podcast, ¿no? O sea, es decir, ¿y tú, Paco, qué es lo que esperas de este podcast? No, pero antes de que pase yo a hacerte la entrevista a ti, sí que me gustaría saber, Fernando, porque esto no te lo he preguntado nunca, Fernando, ¿qué es lo que extraías o lo que extraes tú de Extremocentro? Y te lo pregunto porque, oye, Fernando tiene una enorme cultura, yo soy un semianalfabeto y él es una persona que tiene una librería detrás de él, lo cual ya es un marcador de, bueno, eso y la máquina de andar. Y bueno, y un jersey de cuello vuelto, que es como... Pero, Fernando, ¿tú qué extraías de Extremocentro? Bueno, no es complicado, ¿eh? Yo creo que en el momento en que nace Extremo Centro estamos en una especie de tormenta perfecta por muchas cosas. Primero, porque los problemas que ya denunciaban en los 80 con respecto a toda una generación que se había educado a través de las pantallas en vez de a través de los libros, lo empezamos a ver ahora. Eso que decía del medio es el mensaje de Marshall McLuhan se estaba traduciendo en que la gente, la razón se estaba debilitando. La gente ya no veía tan claros como las generaciones viejunas, que todavía pues dependían más de los libros, pues ciertas exigencias en la razón, como la continuidad, la coherencia, en fin, unas cosas que nosotros damos por hechos, ¿no? La segunda es que la democracia donde vivimos lo hemos llegado a dar por sentado, es decir, no es así, es un mecanismo que requiere ajuste fino. Tiene una serie de engranajes que vienen desde Madison, probablemente, que necesitan para funcionar, para que funcione la democracia, esos engranajes tienen que estar bien engrasados y bien ajustados. Y un principio, pues para que funcionen, obviamente, es conocerlos. Las nuevas generaciones, o mucha o gran parte, nosotros también hemos nacido en democracia, hemos vivido en democracia, pero ya han llegado a considerarlo como algo perfectamente natural, como si fuera una berenjena, ¿no? Y no lo es, es una construcción. Y luego un tercero, que esto me está saliendo más últimamente, que creo que vivimos los felices años 80, en el que éramos profundamente individualistas, que está bien, éramos gente antitribales, hemos nacido como gente antitribales, nos hemos dejado algo en el camino. Es decir, que las sociedades, sin ese componente, al final el componente tribal, que es una faceta evolutiva nuestra, tiene una parte buena y una mala. La mala es muy visible, obviamente, pero al final la buena es lo que hace que las sociedades cooperen. Entonces, bueno, esa especie de cóctel general, pues ocasionaba varias cosas. Por un lado, para los políticos, la parte del medio es el mensaje general. Reducían o han reducido la política a una serie de spots publicitarios inconexos y han descubierto que pueden mentir, porque da igual si no hay continuidad de razón, si lo reduces todo a escenas fragmentadas, pues da igual. Aquí dices una cosa y aquí digo la contraria, ¿no? No hay nada. Pero hay un problema con lo de con la parte, bueno, la parte de que no hay mensaje, parte del espectro político, si lo ha solucionado, Podemos efectivamente tiene sus propias chapas ideológicas y eso, no. Pero la otra parte que estamos viendo ahora es que esa falta de espíritu de virtud grupal, podemos decirlo, ha favorecido la llegada de una nueva religión, que la tenemos aquí, que es el famoso wokismo, o como se quiera llamar. Es decir, al final esa necesidad que teníamos se ha materializado de una manera particularmente intolerante. Y lo tenemos ahora mismo aquí. Frente a eso, de repente, Extremo Centro era una cosa que te hablaba de cosas políticas bastante profundas con frecuencia, pero en un formato muy digerible. Y eso era una innovación total en el panorama, porque al final o tenías gafapastas muy pedantes o tenías gente que se la buscaba todo, pero este había encontrado un formato intermedio que estaba muy bien.
Oye, bueno, ya, como primera aproximación. Me produce una cierta incomodidad, porque es como hablar con este boceto como si ya hubiera muerto. Es una cosa acojonante. ¿Te acuerdas de esos tíos y tal que había? Esos tíos, esos chavales que hacían aquel fanzine. Voy a retomar un poco aquí la vara, el boli este que tengo aquí. Pero bueno, vamos un poco al contexto a la luz de todo lo que estoy diciendo y lo que estaba específicamente hablando Fernando del panorama, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo, lo lanzo ahí, en que el panorama intelectual en España, sea lo que sea eso, ¿vale? Es bastante pobre? Y si es así, ¿cuál es la razón? ¿Qué pensáis? Yo aquí me lanzo. Pedro. Me lanzo, sí, lanzo, sí. O sea, hoy, o sea, no sé cuándo se va a emitir esto, no sé ni siquiera se va a emitir, pero hoy tenemos a el gobierno español tomando una decisión absolutamente contradictoria con lo que está haciendo todo el concierto de las naciones europeas respecto de el cierre de los aeropuertos con el Reino Unido. Esto no es una novedad, es decir, nos ha pasado con las mascarillas, nos ha pasado cuando decidimos celebrar el 8M, nos ha pasado con las medidas restrictivas, nos ha pasado con... O sea, el COVID, todos podíamos tener una intuición razonablemente fuerte sobre la falta de densidad del cuerpo de élites español. O sea, todos podíamos... Claro, te dirían, no, eso es que eres un cuñado, ¿no? Es el típico discurso regeneracionista de Joaquín Costa, ¿no? Todo este rollo, ¿no? De, no, hombre, no, esto es normal. No, macho, no, lo siento. No es verdad. O sea, no es verdad porque con la crisis financiera ya nos pasó, o sea, fuimos el país que peor gestionó del 2008 al 2012 la crisis financiera de larguísimo, ¿vale? Renunciamos a tomar las medidas de rescate de los bancos cuando había que haberlas tomado, cuando había recursos, se decidieron hacer los planes E, y cada vez que llega una crisis robusta a España nos demuestra que no tenemos un cuerpo de densidad de élites capaz de manejar aquello que es robusto. Es decir, somos capaces de hacer flotar la lancha, pero cuando la marea se pone brava, se nos hunde. Y además, o sea, yo ya voy a haber vivido en mi mundo adulto dos crisis sucesivas donde nos separamos del resto de las naciones en un comportamiento abiertamente peor. Es decir, y tú me preguntas, ¿cuál es el problema? Bueno, pues mira, que no existe un cuerpo político, social, cultural, donde la pregunta que una persona individual se puede hacer, que es decir, oye, hemos sabido hace 3 o 4 días que somos el país de Europa que peores datos COVID tiene. ¿Esto por qué? ¿Y de quién es responsabilidad? Bueno, pues algo tan sencillo como que en una sociedad esa pregunta debería encontrar cuerpos donde resonase, es decir, la universidad, la iglesia... los cuerpos corporativos, los abogados, los funcionarios, esa pregunta estaría por ahí dando vueltas y encontraría la cultura, habría monologuistas haciendo humor o habría artistas haciendo protesta sobre esto, como hay artistas en otros sitios haciendo protestas por como el racismo de una sociedad o la arbitrariedad o la corrupción. En España lo que no existe, existe un gobierno y existen cuerpos de mando y existen partidos políticos. Lo que no existe es toda la cámara de resonancia que tendría que hacerse esas preguntas y señalar de alguna manera con el dedo. En España, no sé quién lo decía, se manda bien. Se manda bien porque no existe ninguno de estos cuerpos intermedios. Fernando, ¿tú qué piensas? Te iba a preguntar, porque casi centrándonos un poco más, porque Pedro ha empezado con las, hablando de élites, pero más élites políticas, pero yo iba más a lo que tú llamas, a lo que Pedro llamaba la cámara de resonancia o esos otros cuerpos, ¿no? En el que, digamos, ejerce una cierta, si quieres, accountability o moral casi, ¿no? Los public intellectuals, los intelectuales públicos, etcétera. ¿Qué piensas de todo esto, Fernando? Bueno, estoy de acuerdo que la crisis ha demostrado una debilidad total en la sociedad. Evidentemente, no solo porque lo hayamos gestionado peor que nadie, sino además porque
este gobierno ha descubierto que puede ir cruzando líneas consideradas rojas sin ningún problema y aparentemente con muy poco coste. Es decir, puede hacer cosas que tradicionalmente se han considerado infranqueables. Es decir, ha nombrado fiscal general a su ministra de Justicia. Ha pretendido o pretende controlar la información. Ha pretendido modificar de un plumazo las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial. O sea, ha hecho absolutamente de todo. Bueno, modificación del Código Penal a la carta. Está blanqueando a los filoterroristas. Está pactando con la otra mano con unos tíos que te acaban de dar un golpe. Todo esto lo está haciendo con una tranquilidad pasmosa porque no pasa nada. No hay unas grandes protestas, ¿no? Bueno, hay una parte de la sociedad que se ha sentido o que se siente excluida, porque realmente, muchas veces lo hemos comentado, esto ha sido una traslación de la política nacionalista catalana al ámbito nacional. El gobernante ha descubierto que controlando los medios puede gobernar ignorando a una parte de la sociedad. No hay ninguna resistencia con esto. Y una democracia tiene una serie de. Tiene, por supuesto, el rule of law, tiene una serie de pesos y contrapesos, tiene separación de poderes, pero tiene reglas no escritas, basadas en valores compartidos. Pedro últimamente menciona mucho el libro de McIntyre, After Virtue, este, o como se llame. Nos falta algo, hemos perdido algo en el camino. A eso me refería antes con lo de los felices años 80, que han sido muy buenos, pero nos ha faltado algo de valores compartidos de sociedad, de entender, decir, oye, tío, vivimos en una sociedad y son necesarios unos valores para que perviva. Nosotros hemos resultado un poco punkis y yo creo que eso se está notando en todos los niveles. Fíjate, Fernando, una cosa con esto, ¿eh? Ahora, si Jorge puede, pero Sí. Francia no tiene esta falta de densidad porque tiene una nación. Es decir, uno de los problemas agravados, aparte de ese descenso del comunitarismo, que hay países donde de esa virtud comunitaria o de esa moral compartida que requiere un país, ¿vale? O una nación, ¿vale? En España es especialmente agravado. ¿Por qué? Porque en Francia tú notas que cuando Macron tiene que afrontar el asunto, por ejemplo, del Islam en las escuelas o de qué está antes, una cierta ética del respeto al inmigrante o el tema de la república laica, ¿no? Hostia, lo tienen todos claro. Quiero decir, allí se alinean todos como clavos, ¿no? Es decir, porque además Macron es esclavo de esos principios. O sea, Macron no está creando principios ex novo para. No, no, es que Macron debe someterse a esos principios o a esa moral o a esa regulación de la moral comunitaria, ¿no? Claro, el problema que tenemos en España es que esto, de alguna manera, y lo podemos poner muchos ejemplos con el COVID, pero se ha agravado los últimos 15, 20 años. Y entonces, esas cuestiones de las que estás hablando, Fernando, que dices tú, hostia, es que parece que se hace esto, lo otro, lo demás allá, y no causa ningún tipo de efecto en la sociedad española. Claro, porque, oye, se puede hacer, es legal, y yo pues lo hago, ¿no? Y no hay una cámara de resonancia, no hay unos cuerpos intermedios, no hay no hay una sociedad civil que le diga a alguien, oye, esto es incorrecto. No, nos No, situamos todos más o menos en la táctica política. y luego además tienes una tejido empresarial que depende del BOE en un porcentaje muy amplio, porque no son clases que tengan un poder por sí mismo o una capacidad de mercado por sí mismo, sino que en muchos casos dependen del BOE. Entonces, claro, pues al final lo que generas es una especie de corte en la cual el que manda, pues the winner takes it all. O sea, si yo mando, pues me llevo al Banco Santander y me llevo a Iberdrola y me llevo al que sea. Y como, no sé cómo decirlo sin que suene muy, muy boxista, pero como buena parte de esa gente el negocio ni siquiera lo hace en España, pues al final los españoles, ¿qué coño más te dan, no? Entonces, bueno, pues.
Además, perdona, Paco, No, 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 sigue, sigue. lo que decía Fernando, también yo creo que tiene que ver con un cierto viaje de descubrimiento en el podcast, ¿no? En Extremo Centro, que hablábamos antes, que es nosotros que venimos de una formación muy liberal y venimos de una época muy liberal, que son los finales de los 80, los 90. Al final habíamos pensado que el carácter da igual, ¿no? Que lo importante es tener instituciones, que lo importante es tener leyes, que todo lo demás da lo mismo, que cada uno puede ser como sea y que mientras hay unas leyes y más o menos se cumplan y hay unas instituciones y hay una economía funcional, pues todo da igual. Y en realidad hay un viaje de descubrimiento generacional que es decir, oye, no, pero es que resulta que al final no da igual. O sea, la gente que tengas no da igual. No da igual que un día tengas un Macron o que tengas un Sánchez o un Redondo. Y ahí, ya que mencionas la palabra, que es donde iba a ir ahora con el siguiente tema que quería meter aquí, ¿no? Que es específicamente, no el debate intelectual en general, sino más bien el mercado de ideas liberales, ¿no? Y aquí dejarme hacer un excurso o si quieres, un ejercicio sin vergüenza de name dropping, ¿no? Aquí yo tengo una fijación. Siempre con lo que yo creo que es una confusión terminológica, todos, que yo también la cometo, ¿no? Que es hablar de lo liberal conservador, ¿no? Siempre estamos diciendo liberal conservador, ¿no? Yo tengo serios problemas, porque los hay también en la teoría, de juntar estas dos cosas, ¿no? De estos dos conceptos, eso por una parte, ¿no? Luego, otra cosa parece bastante extendida. Si tú preguntas por ahí, liberalismo, asócialo usted con algo, derecha. ¿Por qué? Tendría que ser al revés, ¿no? ¿Por qué se asocia el liberalismo con la derecha? Yo esto no puedo entender. Y no hay que. No me refiero a que uno tenga que pasar por un curso de teoría política para esto. Es que no, para mí no es evidente esa ligazón, ¿no? Y además todo esto está relacionado con unos conceptos que son bastante estériles ya. Los seguimos, yo soy el primero que los utilizo. Casi por una cosa de economía del lenguaje, que es derecha e izquierda, ¿no? Y aquí, de nuevo, no estoy siendo práctico, ¿eh? No me estoy yendo a la teoría, no estoy hablando del fin de las ideologías de Bell o el fin de la historia de Fukuyama o algo así, sino sería una cosa más del tipo Laclau, por ejemplo, ¿no? Estos son significantes vacíos, es que esto no sirve de nada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir derecha e izquierda ahora mismo, ¿no? Entonces, pero específicamente la pregunta era, ¿por qué cuesta tanto que cuajen las ideas liberales en España, ¿no? Hasta ahora parece que hemos tenido izquierda, socialdemocracia, digamos, frente a qué, conservadurismo light, porque no hemos tenido un conservadurismo duro, ¿no? Por decirlo así, y ahora también populismo, ¿sí? ¿Por qué cuesta tanto abrir ese espacio liberal en España? Cualquiera, Jorge, Paco, ¿quieres mira, seguir? ¿O? Sí. sociológicamente O Pedro. tú sabes que hay un problema con las clases medias en España, arrastrado desde principios del siglo XX o finales del XIX, que es que las clases medias del centro y de lo que es el core de Castilla, la Meseta, Madrid, etcétera, y la corte, que era la corte, Madrid, que era la corte, no hicieron un frente común, salvo muy raras excepciones, con las burguesías de la periferia, especialmente la catalana y la vasca, por el tema nacionalista y el tema territorial. Y ese es el motivo por el que algunos autores dicen que nunca hubo no llegó a haber una hegemonía liberal fuerte, como sí que la hubo en Inglaterra hasta los años 10, 20 o incluso en Francia, ¿no? Y que no hubo un gran partido nacional liberal, porque no puede haber, porque las élites de la corte y de Castilla querían las burguesías de la corte y de Castilla, aparte de que eran económicamente menos fuertes, tenían unos intereses y las de la periferia tenían otros. Pero bueno, quiero decir, esto es una cosa de hace ya más de 100 años. Pero que creo que sigue funcionando en el sentido de que no hay una sociología que lo soporte, ¿no? Las clases medias en España, pues en los años 80 se van con el PSOE, luego se apuntan un poco al giro al centro de Aznar, pero no hay una identidad fuerte que digas, oye, yo soy esto, creo. Por muchos motivos, ¿no? Luego, en el plano intelectual, tenemos una cultura siempre muy dependiente de los partidos y del dinero que dan las administraciones. Entonces, claro, cualquiera que tú, y tú has, tú, por ejemplo, has intentado montar en alguna vida anterior también alguna cosa. Alguna iniciativa de sociedad civil o cuando quieres montar cualquier cosa que no está dependiendo directamente de un partido o de la administración, es que es un
drama. O sea, no, es muy complicado levantar dinero, que la gente se apunte, que bueno, es verdaderamente dramático. Entonces, bueno, estamos en una sociedad que depende mucho de la administración y depende mucho de los partidos, como forma también de cosa institucionalizada. Es decir, no, es todo como muy corporativo. No hay tener una iniciativa y poder levantar dinero y poder levantar algo al margen de los que mandan en otro sentido es muy complicado. Yo creo que hay una parte ahí, Chapu Apaolaza, tiene una frase maravillosa que dice: hay dos Españas porque con tres la gente se hace lío. Entonces, hay algo, o sea, esto es un poco como el debate sobre Dios, ¿no? ¿Existe Dios? Oiga, mire, no, no sé si existe o no, pero joder, le digo que Dios existe porque la gente cree en ello. Entonces, este tema del debate terminológico de no, es que la izquierda y la derecha son categorías inútiles porque no explican en mi cuadrante de ciencias políticas. Mira, no sé si en tu cuadrante de ciencias políticas se explica o no, pero a la señora de 60 años que ve televisión española y a la que Ábalos le dice que los fachas están a las puertas de Madrid y que otro le dije al rojo y al maricón perdigón, o sea, eso te digo yo. Que la gente lo pilla así. O sea, porque, a ver, y yo creo, lo que sí creo es que en base a esa falta de sociedad civil, que es tradicional de nuestra sociedad, que ha hecho depender que la representación política y las categorías políticas dependan de los partidos y de las decisiones tácticas de los partidos, pues por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues que a nosotros el proyecto de centro liberal que había en España y para el cual el sistema de partidos estaba pensado, pues os quiero recordar que al inicio de la democracia se había diseñado un modelo para cuatro partidos: Partido Comunista, Partido Socialista, el Centro, CDS y Alianza Popular, que era el Partido Conservador de Fraga, joder, Fraga, el intelectual conservador del momento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se derrumba el CDS, Alianza Popular. Va creciendo y ojo, sucede una cosa bastante curiosa. El que era el Partido Conservador se ensancha tanto hacia el centro que en muchos casos pierde su identidad conservadora. Es decir, ese largo camino al centro lo que ha hecho en muchos casos es que el Partido Conservador de España renunciase totalmente a su identidad conservadora. Y eso ha tenido una serie de efectos políticos en España. De medio y largo plazo. Es decir, por ejemplo, la gente no está acostumbrada a ver gente de derechas en los debates. O sea, quiero decir, utilizando la categoría que tú estás utilizando, o sea, yo flipo porque cuando hablábamos en extremo centro y había peña que decía, no, es que sois unos fachas, yo, ¿no? Y yo pensando, joder, no has visto un facha en tu vida. Quiero decir, o sea, esa caída del proyecto, o sea. Tienes un ejemplo muy bueno de lo que está diciendo, de lo que está diciendo Pedro ahora, con un tema de esta semana, ¿no? Que es la ley de la eutanasia. Yo, tendencialmente, pues estoy a favor de una ley garantista de eutanasia, porque bueno, pues porque yo vengo de una tradición liberal y me parece razonable, con muchísimas garantías y siempre vigilando mucho la práctica. Pero bueno, que yo tendería a decir, oye, me parece razonable legislar sobre esto o despenalizar la eutanasia, o bueno, voy a hacer de una manera, insisto, garantista y razonable, ¿no? Pero no hay ningún debate. ¿Dónde habéis visto un debate donde hay una persona con una convicción religiosa fuerte o articulada diciendo yo estoy en contra por esto, por esta serie de razones articuladas que puedes compartir o no, y enfrentada a otra persona diciendo, mira, yo soy de una perspectiva izquierdista o liberal o atea y estoy a favor por esto? No lo hay. Hay una serie de cajas donde cada uno pega los cuatro gritos que quiere y ya está, ¿no? Y luego las cosas se hacen un poco pues porque toca. Gustaría escuchar a Fernando ahora. Bueno, varias cosas. Otro de los descubrimientos vitales que hemos ido haciendo, y más por lo menos por mi parte desde que estoy en política, ha sido una sospecha, es que el voto es profundamente identitario. Es decir, tú no votas, tú no tienes idealmente una serie de políticas que te gustaría llevar a cabo y entonces eliges al partido pues que te promete va a hacer eso. No, tú decides, tú votas a un partido por lo que es, no por lo que hace. ¿Y qué es lo que es? Pues lo que tú has decidido. ¿Qué es esa abstracción extraña que has hecho
razonablemente mitológica, que hace que tú te adscribas a ese partido y a partir de ahí lo sigues a todos los lados. Eso es lo terrible. Por ejemplo, se está viendo ahora con los votantes del PSOE que están en una marcha vertiginosa, pero no lo abandonan. Están y tienen que ajustar continuamente disonancia. Yo creo que izquierda y derecha, que decías, son categorías muy válidas. Hasta incluso Hayek te dice que en su ecualizador moral distingue claramente según cómo estén ecualizados los distintas intuiciones morales que tienen las personas, una tendencia a escribirse a uno u otro lado. La cuestión es que ahora mismo, pues como si fueran dos rocas, pero ahora están sumergidas por una corriente emocional más potente. Esto desde el momento, básicamente es económico, es decir, desde el momento en que las generaciones han perdido esa confianza razonable que iban a vivir mejor que sus padres, ese pacto se ha destruido. Los populistas han hecho su aparición. Los populistas son, para mí, más que de izquierda a derecha, el reflejo donde se ve lo que es un liberal, porque todo lo que propone le ponen de bastante mal humor. Es decir, el individuo, el liberal, cree en la libertad, obviamente, pero se enfoca en el individuo contra la masa, que es lo que pretende al final convertir el populista, que sea más o menos una masa airada lo que tienes que tratar. Cree en la ley y en las instituciones y en esos valores, mientras que el populista cree en una voluntad, que el pueblo tiene una voluntad que se encarna precisamente en el líder populista. Y sobre todo el liberal cree que el estado natural es el conflicto, y el conflicto hay que hacer que esté en unos niveles mínimos. Cree en el consenso, cree en llegar a acuerdos. El populista no, cree que la política es una visión de amigo-enemigo, una visión de sumatero, donde sencillamente yo tengo que triturar al que defino como adversario. Por eso, creo que este es el momento liberal, o debería ser, porque es la única alternativa conceptual que tienes, sea nítida contra el populismo. ¿Por qué no está pasando? Bueno, pues por la debilidad que decíamos antes. Efectivamente, como dice Jorge, España es un país completamente colonizado en sus instituciones y bueno, pues tiene poco músculo su sociedad, sí. Otra cosa que yo veo, quizá visto desde fuera, ¿no? Es que hay dos fenómenos que para mí están disparados, si quieres, ¿no? Un grado en que no se veía antes, ¿no? Que por una parte sería la polarización. Polarización política, pero también polarización social, estos bandos en cualquier discusión, lo mencionabas antes, ¿no? Donde es difícil encontrar ahí un terreno en el que podamos discutir gente que tiene ideas muy distintas, ¿no? Otra cosa es el antiliberalismo. Es decir, iliberalismo, pero a mí me parece que antiliberalismo es una expresión mucho mejor para esto. Entonces, lo que yo os propongo es, ¿creéis? Bueno, primero que tanto la polarización como el antiliberalismo están al alza, ¿no? Pero se retroalimentan. A mí me da la impresión que sí. ¿Qué pensáis, Pedro? A ver, yo es que justo he escrito un artículo sobre esto de la polarización y la guerra cultural. Y por ir un poco por el orden de lo que has comentado, hay un antiliberalismo en el nuevo conservadurismo, ¿vale? Hay los liberalios, ¿no? Como dicen ellos. Es decir, y esto hay que diagnosticarlo. Sí, es que además tú eres el enemigo, casi más que la izquierda. Tú eres el responsable de que la izquierda haya penetrado hasta el último farallón sin haber puesto pie en pared. Esa es la visión de un joven conservador que dice: oye, es que yo me he fiado de los consensos, me he fiado de que había aquí unos procedimientos y unas normas no escritas que me protegían, y resulta que tengo al Ministerio del 8M haciendo una norma que va a acabar como mi presunción de inocencia. Digo, por no hacer caricaturas tampoco, porque, o sea, aquí hay un problema de fondo sociológico, que además Fernando ha expresado muy bien, que es la ruptura de un horizonte de expectativas y de una esperanza vital, que en una generación le van a caer dos palos tremebundos, y que es razonable que haya una sensación de: oye, espera. Luego, lo que hay también es un desacuerdo moral. O sea, me parece mucho más descriptivo hablar de desacuerdo moral que hablar de polarización o de guerra cultural.
hay un desacuerdo moral que yo puedo dibujar los contornos y dibujarlos bastante claros a nivel sociológico, a nivel económico y sobre todo a nivel de posición respecto del poder, que en una sociedad democrática, como decía antes Fernando, donde el voto es muy identitario, pues oye, hay una generación de gente que dice, oye, es que me están avasallando, estaban avasallando mi moral. Y cuando veo a Irene Montero, pienso, joder, si yo con esta señora es que tengo un desacuerdo moral, es decir, es que no tengo una visión ética y una visión moral similar, no tengo ni siquiera el mismo concepto de democracia. Y por lo tanto, yo tengo que ofrecer, yo digo, esa generación tiene que ofrecer una propuesta. Claro, muchos de ellos están ya leyendo a Ramiro de Ledesma, habiendo pasado ya por Donoso Cortés. No sé si me explico. Y cuando les preguntas, que este es el ejercicio que estamos haciendo en Extremo Centro, y te dicen, ¿qué cojones patriotismo constitucional? Oiga, esto, fíjate, si yo le preguntase a los que estamos aquí, oye, ¿qué es antes, la Constitución o la Nación? Empezaríamos, bueno, tal, no sé qué. Les preguntas a estos chavales y te dicen, ¿la Nación? ¿Qué cojones? Es la respuesta estándar que te daría y que te hubiera dado los últimos 20 años. Pero Claro. de repente dices, oye, pero ¿debe existir una constitución si no hay una nación antes? Y empiezas a hacer preguntas. Fernando. Sí. Bueno, yo creo que la polarización, y hoy todavía no había mencionado la palabra tribalismo, creo que precisamente por este problema económico, básicamente, hay una marejada emocional que recorre Occidente que genera desasosiego y frustración. Y todo parece indicar que eso excita un componente evolutivo nuestro, que es el componente tribal. Es como si en esos momentos lo tienes mucho más excitado. El componente tribal soluciona todo de la misma manera, que es dando un mamporro al adversario. Es decir, tú defines, tienes un problema de difícil solución, da igual, mientras localices a un enemigo y le pases por encima, esto ya va bien. La polarización actual es un reflejo del tribalismo especialmente excitado que tenemos ahora, que los políticos están aprovechando. Pero Es Fernando, decir, Fernando, Fernando, déjame que ese tribalismo se ha activado contra una sociología también. Y yo hago la tripleta esta de señoros, cochistas y polla viejas. Señoros, porque afecta a la familia y al concepto de formar una familia, del padre de familia y demás. Cochistas, por lo que ya sabéis, el bias, el cambio climático y demás. Y polla viejas, porque la sexualidad heterosexual del hombre. El hombre maduro que no se deconstruye y que tiene una sexualidad heterosexual que agrede a la mujer. Ojo, eso llevan siendo 3 añitos, ¿eh? De tribalización contra esto. Entonces, o sea, es razonablemente normal que ahora alguien diga, ojo, hay un chavalito, un activista de estos neoconservadores que dice, ah, sí, espera, Whiskas, solteras y Satisfyer. ¿Qué es lo que están haciendo? Están reflejando especularmente esas tres categorías de el hombre heterosexual, padre de familia, diésel, con la periodista soltera de Malasaña que usa un Satisfyer y que no tiene hijos. Entonces, cuando hablamos de polarización, muchas veces yo bajaría a decir, oye, es que esto lo que está diciendo es que hay un desacuerdo moral en nuestra época, que tiene que ver con una cosa muy sencilla, que es propuestas alrededor de cómo vivir. Y la política, generalmente, salvo los últimos 30 años, que han sido buenos, benéficos, han sido extraordinariamente positivos, la política está volviendo a ir de lo que ha ido toda la puta vida, que son modelos de vida. ¿Y cómo, o sea, cómo respondes a la pregunta de cómo vivir? Y claro, eso es un campo de juego que la mayor parte de los liberales no sabemos operar, porque es como, no, no, hablar de moral es polarizar, y eso es lo que no queremos, porque sabemos que cuando moralizamos las sociedades, alguien sale herido. O sea, no sé si me explico. Tiene todo el sentido, pero claro, el problema que hay es que, oye, ya está pasando. Yo creo que hay dos procesos
Lo que pasa es que son dos procesos que han ido en paralelo, pero van a distintas velocidades. Y nosotros, nuevamente, pues los que venimos de una tradición política de los 90 o de un mundo, una cosmovisión de los 90, de los 80, 90, lo tenemos muy metido en la cabeza. Que es, bueno, pues esta idea, efectivamente, de que la izquierda y la derecha se difuminaban, que había que es un proceso anterior, ¿no? Desde la posguerra europea, de un gran crecimiento de las clases medias, de bueno, una cierta confluencia hacia un modelo de vida de clase media, ¿no? De todo el mundo. Y eso llevaba aparejado, pues que también en lo normativo y en la visibilidad que había en la sociedad, pues bueno, pues había una cierta confluencia también de valores, ¿no? Pues había una cierta secularización, había unos valores más liberales. Pero ¿qué ha pasado? Con mi sensación en los últimos 20 años y muy notablemente en los últimos 10 o 5, pues que ese proceso de confluencia se ha frenado o se ha revertido. Es decir, tenemos estilos de vida distintos, tenemos gente que tiene valores y tiene estilos de vida divergentes, y sin embargo, en lo normativo y en el espacio público, cada vez el núcleo de valores que se promueven y que son visibles es más reducido. Es decir, yo el otro día hice el experimento de poner en la tele, en la tele de pago, dos canales de caza, caza y pesca. Oye, hay dos canales, dos puñeteros canales de caza y pesca, dos, que ya he visto y seguramente hay más. Tienen una programación todo el día y hablan de caza y pesca. Pero claro, tú vas a los periódicos nacionales y claro, pues los estilos de vida que hay no son esos. Los estilos de vida son, pues, esta serie de sociópatas que se están haciendo ahora artículos sobre por qué es bueno, ¿no?, el COVID, porque te va a evitar celebrar la Navidad con la familia. Oiga, ¿qué puto problema tiene en la vida? O sea, que todos pasa, que todos hemos pasado 15 años y hemos querido no ver a la familia, y 20. Pero joder, que una señora ya que tiene canas en tal sitio te diga que estás mucho mejor sin la familia, pero oiga, ¿usted qué clase de sociopatía tiene? Entonces, claro, si en el espacio público, los prescriptores y todo el espacio de valores promovidos, al final se reduce a lo que opinan una clase de periodistas y de prescriptores y de académicos o académicos junior, que están además baqueteados por la vida, porque son profesiones que han perdido todo su estatus y toda su capacidad, han perdido todo menos la capacidad o la sensación de que tienen que prescribir. Todo lo demás lo han perdido. Bueno, pues claro, al final, oye, yo me acuerdo que cuando yo era chaval, pues había un montón de series en la tele y además había menos teles. Pues joder, la del Fari, era un taxista y era el Fari y hacía chistes de taxista. O joder, o había series, coño, que representaban gente. O esta de que era una copia de Pepe Otra y Otilio, de los dos albañiles, y representaban una España de la cual, pues oye, si tú eras de clase media, te podías reír un poco de ellos, pero era reconocible y había cierta visibilidad de ciertos roles sociales distintos, ¿no? Y ahora mismo, joder, pues parece que el que no está con la puerta del New Yorker es que es un cateto que está pegando tiros a las paredes. Fernando. Sí, estoy de acuerdo. Yo me refería a eso cuando decía esa nueva religión que se ha instaurado de repente, que parece que ha dado respuestas en un momento especialmente azaroso y de incertidumbre a una buena parte de las generaciones más jóvenes de izquierda, que abarca desde ese ecologismo gretista hasta la parte feminista más exagerada de LGTB, queer y todas estas cosas, que se ha configurado como una serie de dogmas y a que te condenan muchas veces a la categoría de hereje. Y bueno, yo contra eso efectivamente yo creo que hay una reacción que es entendible, es decir, porque al final, ¿qué provoca esto, por ejemplo? Pues que a un señor, por el hecho de ser blanco y heterosexual, que a lo mejor está en el paro, que no tiene un duro, pues la presidenta de un banco le puede levantar el dedito, como si fuera un explotador, ¿no? Un explotador por muchas intersecciones, ¿no? Y esto efectivamente es una reacción normal. Sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate, Fernando, yo hay una parte ahí, el olenchero, ¿no? El carbonero mitológico vasco. Ahora ya es cuando nos metemos en líos. Claro, es decir, si hay un apalpador, si hay un olenchero carbonero mitológico vasco, que es un concejal del PNV que manda cartas a tus hijos diciendo pídeme los regalos en euskera. Si hay un
un cagatío en Cataluña que le das naranja y turrón y te caga los regalos. Oye, tío, vamos a ver. Es que hay un momento en el que hay que tener una mirada inaugural ante toda esta mierda. O sea, hay un momento en que hay que sentarse, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver, una de dos. O yo saco los tercios y entonces el apalpador y el olenchero se enfrentan en el terreno cultural mitológico a los tercios y vemos quién gana. O dejáis de darme la puta turra. Pero claro, lo que no puede, que lo vuelvo a llevar a mi terreno. O sea, yo estoy dispuesto a que las periodistas académicas neuróticas cuestionen la sexualidad del hombre heterosexual de 40 años. Pero entonces, en algún momento, alguien va a decir, oye, espera, yo también. Entonces, ¿qué es lo que... esto, como lo oirá gente liberal... preferentemente de radio amplio y sensatos y razonables es, oye, hay que tener un discurso para esto. Es decir, hay que saber qué es en este contexto, porque claro, si seguimos hablando en los términos de cómo se contestaba hace 5 o 10 años, yo creo que corremos un serio peligro de quedar paralizados, quiero decir, como la mujer de Job, mirando hacia atrás, constituidos en una perfecta, pulcra e inmóvil estatua de sal. No, es que esto no debería ser así. No, si yo ya sé que no debería ser así y que el mundo de ayer nos molaba más a todos, pero las cosas hay que resignificarlas en el hoy. Y entonces, habrá que decidir si se quiere hablar de virtudes, habrá que decidir sobre qué moral se quiere afirmar, habrá que decidir si hay un cómo vivir que se quiere proponer. ¿Por qué? Porque los chavales necesitan eso. Y la alternativa de que no se haga no es que no suceda. No. Y La además, alternativa de que no se haga es que sigan mirando a Estados sí. Unidos, sigan mirando a no se sabe qué subforo de 4chan, a tratar de recoger una imagen de sí mismos porque necesitan eso. Entonces, yo sé que estamos entre gente sensata, pero yo pediría un esfuerzo. Vamos, lo digo aquí porque creo que es necesario de revitalizar ese discurso, dejar de decir esto no debería pasar y decir, bueno, ¿y entonces qué significa ser esto hoy? Porque a mí, y esto lo vinculo con que las élites en España y sobre todo las liberales tienen una responsabilidad, que es no quedarse atrasados en esta carrera armamentística. Otra cosa que hemos descubierto, igual. Fernando se va, o sea, Fernando se va. Fernando se me ha ido. Bueno, esto no es tan mal que digáis esto. Otra cosa que hemos descubierto, que a lo mejor no era tan complicada de descubrir, porque cuando la ley es real y a la gente que lo encarna, que lo defiende. Bueno, Jorge, porque esto yo creo que lo va a tener que editar porque entre los ruidos que está haciendo Fernando, o sea, no, no, no No pasa pasa nada, nada, Fernando. Jorge. Nada, nada. Espera, acabo la marca de edición. No, hay una cosa Mucho que. mejor, Fernando. Estás mejorando por momentos. Una cosa que es muy Jorge, divertida empieza, de sí. ver es cuando ves que los chavales, los nuevos conservadores o los nuevos chavales de derechas o esta nueva gente que no sé, que no solo no se dice de izquierdas, sino que activamente, incluso virulentamente, se pone contra la izquierda. Y contra los consensos, es que claro, estamos muy acostumbrados en estos últimos 15, 20 años a que la gente que está contra el 78, pues era la gente de Podemos, la gente de Bildu, la gente de la izquierda radical, la gente que estaba en los movimientos vecinales o con los ocupas, ¿no? Eso, la gente que está contra el 78. Bueno, pues ahora resulta que hay una gente que el 78 se la bufa y todos los consensos del 78 se la bufan y están en otro rollo, que es el rollo de enfrente. Entonces, claro, para ellos la idea del consenso les genera la misma falta de solidez les suena lo mismo a Filfa que les sonaba a todos estos que hemos conocido nosotros en nuestra época, ¿no? Pues los típicos de izquierda que estaban en la universidad y tal. Bueno, pues ahora son los otros los que dicen, no, es que a mí el 78 me parece una mierda y los consensos del 78 no me interpelan y no me vinculan para nada. Entonces, claro, es muy curioso de ver. Porque que también, claro, nos echan a nosotros la culpa, ¿no? Los liberales y tal, nos echan la culpa de buena parte de los males
por lo que decía Pedro, ¿no? Por no haber sabido ponerle límites a esos consensos y decir, no, aquí cabe todo, sobre todo cabe todo por un lado, pero luego la gente que tiene otros valores puede ser perfectamente ninguneada y expulsada de la vida civil, ¿no? Entonces, me resulta muy curioso porque, claro, yo me imagino que, sobre todo con el ascenso de Podemos y con la articulación política de una mayoría que es la que está gobernando en España, que es contraria al 78, que es pues la mitad aproximadamente del PSOE, por ser generosos, y todos los aliados del PSOE, bueno, pues ahora resulta que hay otra gente que tampoco se siente vinculada al 78. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando salga el tema del Olenchero, o cuando salga el tema del estudiar en Bable, o no sé qué, pues a lo mejor tienes una gente que no utiliza los circunloquios que usábamos algunos, o que no usa el argumento liberal de decir. Mira, no, es que esto la gente tiene derecho a que la escolaricen en su idioma materno y luego podemos promover ese idioma de otras maneras, sino que te van a decir, no, mira, es que me cago en el Bable y me cago en el Olenchero, porque a mí esto me parece que es una mierda y yo no me siento vinculado a los consensos del Estado de las autonomías. Y entonces, ya que has introducido este tema, y casi esta sería la última pregunta, las últimas dos preguntas, ¿no? De las nuevas generaciones, por decirlo así, gente más joven, ¿no? ¿Cómo se posicionan frente a todo esto? Y otra palabra que creo que, si no me equivoco, no ha salido todavía, el concepto de sectarismo, ¿no? ¿Cómo se posicionan las nuevas generaciones frente al sectarismo? ¿Lo aceptan? ¿Lo promueven? ¿Lo rechazan? No sé si leísteis hace un par de días, había un artículo de Jorge Bustos en El Mundo, ¿no? Que hablaba de la derecha que viene, ¿no? Un poco rompiendo el mito el cliché del conservador, ¿no? Por decirlo así, el que le gusta tanto Thatcher como acepta el aborto, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo se posicionan, por un lado, estas nuevas generaciones frente a todo lo que estamos hablando? Y lo segundo, sería una segunda pregunta, ¿cómo llegar a esos ciudadanos más jóvenes de nuevo? Y aquí casi empezamos por, o volvemos a lo que empezamos discutiendo, ¿no? Blogs, podcast, blogs con V, los de YouTube, y quizá creéis que la gente más joven puede volver a leer periódicos, o esto es una quimera y una locura, ¿no? Dadas los índices de lectura, ¿no? Cualquiera, me gustaría ir a los Mira, tres en esto, ¿no? esto te lo voy a decir porque además es una historia que tiene mucho que ver contigo y conmigo, yo creo, que pues nosotros nos hemos conocido a través de Antonio Escotado y de la familia de Antonio Escotado, ¿no? Entonces, para mí, que yo no tenía hermanos, ni tenía primos mayores, ni tenía esos referentes, bueno, tenía a mi padre, pero mi padre era un señor que es tu padre, entonces, en una determinada época, pues lo que tenía tu padre, todo lo contrario. Entonces, es muy importante, para mí fue muy importante tener referentes que no solo era la figura de Antonio en el momento determinado, por lo que te dijera, no te dijera, sino que la presencia, ¿no? Y luego toda la gente que estabais alrededor, que erais un poquito mayores, ¿no? Pues lo mismo tú, que los hermanos, que los hijos mayores de Antonio, Román, que falleció hace 10 años, bueno, pues todo ese entorno de gente, ¿no? Que es importante que tenerlo, ¿no? Yo creo, y me gustaría, de alguna manera, si no resulta muy petulante decirlo, que a la gente joven se le acompañe un poco, porque, bueno, a lo mejor le puedes evitar algún traspiés. Yo me acuerdo, pues vienen unos chavales al programa una vez, los famosos indoarios, que generó bastante escándalo. Y, hombre, quiero decir, pues a lo mejor es que son chavales que acaban de descubrir a Mishima. Yo, claro, yo, pues sí, ya, Mishima ya, los que tenemos ya una edad, pues joder, sabes quién es Mishima, has leído a Junger, has leído tal. Bueno, pues quiero decir que también tener a veces una gente un poco mayor que sin ningún tipo de petulancia te diga, oye, que yo ya me he leído esto y a lo mejor te evitas algún traspiés y tal, y bueno, pues que te pongan en contacto con otra gente que tú no conoces, yo creo que es importante. Pero lo fundamental es que los chavales hagan cosas, si los chavales camelan hacer cosas, que hagan cosas. Porque al final tú no les puedes ni les tienes que decir nada y sus experiencias y su socialización política y de todo tipo es única, ¿no? O sea, ¿qué le vas a decir? Yo me gustaría, en todo caso, eso, que si se acercan a experiencias como Extremo Centro o como tu podcast, que lo hagan con un espíritu, pues eso, de, pues a ver si me entero de algo, a ver si descubro un autor que no he leído, a ver si. Pero, ¿qué les vas a decir? No sé, a mí, vamos, lo mismo, pues joder, tampoco es una época tan lejana y cuando tú estás en esa edad dices, oye, mira, a mí no me cuentes películas, lo que quieres es, si tienes curiosidad, que te digan, mira, existe este autor, existe este libro, pero nada más, poco más, o sea, que te pongan en contacto con las cosas, ¿no? Y que te den también, no que te prescriban modos de vida, pero sí que te den
o sí tener la posibilidad de descubrir modelos de vida por tu cuenta, ¿no? Es decir, no, este tío no me dice lo que tengo que hacer, pero yo veo a este tío y me gustaría ser como él, ¿no? No, espero que nadie quiera ser como yo, pero bueno, pero está bien tener role models que te muestran cosas que puedes ser laboralmente o simplemente como persona, ¿no? Como un tío. Yo creo que Pedro, hay una Fernando. parte, yo creo que hay una parte de déficit en el espacio de no izquierda. Mira, a mucha de esta gente le da por el culo, ¿no? Que utilicemos la categoría de no izquierda. Ya es como por tocar los huevos, ¿no? Pero porque hay un déficit de, por ejemplo, de expresión cultural en valores, ¿no? No en realidad no tanto, pero sí en lo expresado, ¿vale? Hay una parte de la trayectoria vital de la gente de no izquierda que se asocia mucho a, oye, no, esto de meterse en poesía o en literatura o en teatro o hacer estas cosas como de estos hippies de izquierdas, ¿no? No, la gente de derechas pues hace ADE, hace derecho, se compra un BMW, luego pillan pareado, pero no se meten en estas cosas de la producción cultural, ¿no? Cuando en realidad la mayor parte de las expresiones culturales, para mí, las más satisfactorias vienen de cuando tú no necesitas ganarte la vida con eso. Es decir, tú tienes tu trabajo de farmacéutico, de abogado, de asesor político, y luego te dedicas con tus amigos a producir en el espacio cultural algo que no depende de lo cual no dependes económicamente, ¿no? Entonces, cuando tratamos de ejemplificar determinadas cuestiones y hablamos tanto de crear o de destapar comunidades que te ayuden a la creación, yo hablo mucho de la creación artística, entendiendo el arte desde el punto de vista más libérrimo, o sea, desde música electrónica, memes, participación en Twitter, o sea, llámalo arte, llámalo ocupar un espacio en el espacio público, un trocito que diga, oye, estoy aquí y existo, ¿no? Entonces, sí que creo que ahí hay algo a lo que ayudar. Porque además, si se hace de una manera en la cual se entienda explícitamente que no pasa por la militancia o por la participación política dura o rígida de un partido político, eso solo puede traer cosas buenas. Incluso el fracaso, los dulces fracasos de estos proyectos idealistas a los que siempre se está destinado, ¿no? Pues voy a intentar poner en marcha un club de debate, una fundación, una obra de teatro, voy a intentar hacer un concierto, voy a intentar hacer una novela, ¿no? Y luego tú tienes tu vida, tienes tu vida, te casas, tienes hijos, haces tus rollos, pero hay una faceta de ti, de tu ser político, de tu ser social ampliado, que se expresa ahí. Entonces, creo que hoy la gente no lee, lo digo ya, es decir, no lee no, y es una fase y se ha resucitado la oralidad. O sea, hemos vuelto Yo creo que al siglo. la gente lee, Un segundo. pero tiene que entrar de alguna manera. Exactamente. O sea, tiene Tienes que que sacar de llegar. alguna manera la sensación de que tengo, oye, esto me lo tengo que leer. Y por ejemplo, el hecho de ver a gente que ha leído hablando es una manera de excitar la lectura. Es decir, tú cuando escuchas a Jorge San Miguel y le escuchas una intervención, sabes que tienes que haber leído muchas páginas para ponerte a ese nivel y hablar en esos términos. Entonces, sí que creo que hay que poner ejemplos en el espacio público de gente que ha leído y que se ha formado, porque ese es un déficit del espacio público español. La gente que participa en ellos está muy intermediada por la tele, está muy intermediada por las tertulias, y entonces todo es muy sintético y hay muy poco tiempo para desarrollar argumentos que vuelvo a sacar a relucir. O sea, los sofistas de nuestra época vuelven a ser. Vuelven a, vuelve, se ha vuelto a resucitar la oralidad. Hemos vuelto al siglo IV antes de Cristo, donde la gente vuelve otra vez a escuchar a través de YouTube. Es decir, YouTube, los podcasts. Hay una revisitación de la importancia de la oralidad frente a Que tiene la lectoescritura. Es decir, la oralidad. por eso yo que soy un semianalfabeto, pero se me da bien hablar, pues la gente se siente un poco mínimamente atraída. Pero yo creo que Eso, hay una. perdona, Sí, dale. tiene mucho que ver con esto que decíamos de la transmisión del conocimiento y de y del llevar la antorcha entre generaciones, ¿no? La oralidad, porque tiene una potencia para eso,
que a lo mejor no lo tiene la palabra escrita y la palabra impresa, ¿no? Es decir, oye, Es que querría añadir una es un cosa de señor transmitiendo lo que él es y lo que ha sido. Es que querría añadir una parte a esto. Una parte de la modernidad, lo sabéis, es el incremento de lo teórico frente al conocimiento práctico, o sea, es decir, el decaimiento de la experiencia frente a las credenciales. Entonces, yo sí creo que hay una revisitación a través de esa oralidad de un determinado tipo de conocimiento experimental que, si yo tuviera que plasmar en una hoja escribiéndolo, sería más complicado de transmitir, pero que muchas veces cuando la gente lo oye, ve que hay sujeto. Es decir, ve que hay una cierta verdad en lo que estás expresando, ¿no? A través de la vida, lo que ha dicho Jorge, ¿no? Soy un señoro explicando cómo se llega a ser señoro. Es decir, soy un señoro explicando cómo se llega a estar casado 15 años, cómo se llega a tener tres hijos, cómo se llega a tener un trabajo funcional. Y cómo uno convive con su crisis existencial, con la aceptación de la idea de la muerte, con la muerte de su padre, con una serie de cuestiones que quizá no podrían ser expresadas o no tendrían casi tanto valor en un formato de columna o en un formato de tal, pero en un formato de diálogos, ¿vale? En un formato de diálogo, recuperando la figura de los diálogos, sí que se puede recuperar. Vamos a Jorge y después Fernando, ya nos vamos Fernando, solo acercando. quería añadir una cosa que tiene que ver con esto. Yo creo que además lo fundamental, o casi lo fundamental con la gente joven también es, oye, yo a lo mejor no conoces esto, a lo mejor hay unos autores que tú no acabas de conocer y estás flipado, pero bueno, ponerlos en contacto con una tradición, ¿no? Pero hay una cosa fundamental que es quitarte de en medio cuando sabes que ellos están haciendo cosas que tú ya no puedes hacer. El otro día estaba leyendo un artículo de un chico de Twitter que no tiene ninguna firma en ningún lado, ni es ningún columnista y tal, sobre una película, Within the Line, una película inglesa del 87, y cómo a través de una película que él ama, que es su peli favorita, cómo te habla de un tema que, por ejemplo, nosotros en mi época habíamos completamente borrado el mapa, que es la amistad masculina. Y él te cuenta con una pasión a través de la peli, cómo recupera el tema de la amistad masculina, que no es ni la homosexualidad, ni es, no, es la amistad masculina. Es la aventura de dos tíos que son amigos y que se aguantan. Bueno, pues cómo ese chico te cuenta eso y dices, joder, yo llevo 20 años escribiendo en sitios y yo no, ese artículo ya no lo puedo escribir. Te das cuenta de que ese artículo tú ya no lo vas a escribir, que no puedes escribir eso. Entonces a veces simplemente tienes que decir, oye, me quito de en medio y estos chavales tienen cosas que decir. Y tienen cosas que decir de verdad, porque también estamos muchas veces dándonos la razón entre nosotros y es verdad, pues oye, yo estoy de acuerdo con mucha gente y hay mucha gente que escribe en medios y que escribe muy bien y con la que estoy de acuerdo. Pero también es muy refrescante ver que hay gente que escribe cosas que tú no las puedes escribir y dices, coño, aquí hay algo, aquí hay verdad, aquí hay gente que se está dejando la piel diciendo cosas. Armando. Fernando. No, yo creo que realmente el enemigo es la imagen, es decir, esa manera de construir discursos simplemente a base de fotogramas. Por ejemplo, el cambio climático es un alcatraz con las alas llenas de chapapote, o es un oso polar que se mueve por un iceberg y está acojonado porque se le va a derretir de un momento a otro. O sea, el enemigo es esa construcción de la realidad por imágenes. Yo creo que hay que leer y que hay que escribir. Es cuando realmente te enfrentas a el entrenamiento duro es ese. Cuando tú escribes, ves cómo de claras tienes tus ideas. Pero la oralidad es cojonuda, porque usas el lenguaje, usas el debate. O sea, que completamente a favor y volvemos a la importancia del podcast de Extremo Centro, porque Fundamental. joder, conseguís meter ideas. Conseguís meter conceptos, conseguís hacer de guías en terrenos que a lo mejor pues ya habéis transitado, pero desde una perspectiva gamberra que a veces que es muy estimulante, coño, que entra francamente bien. Por cierto, cuando vi lo de los sintoarios, hablabais todo el rato de no sé qué del BAP, y ya llegué a ver lo que era una cosa como.','
El pervertido de la edad del bronce o algo así. Y me he bajado un libro de, en Kindle, que evidentemente no lo he leído, pero está ahí. O sea, si algún día muero y lo encontráis en el Kindle, explicad por favor a las futuras generaciones que no era un pervertido de la edad del bronce. Paco, 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 Pedro. necesito hacer un titular. O sea, Fernando Navarro tiene en su Kindle Bronze Age Pervert. Es el libro Claro. de BAP. Esto es muy. O sea, tío, ole. O sea, mira, esto es lo más maravilloso que tiene Fernando, tío, que se expone absolutamente a todo. O sea, Fernando sería la típica persona. O sea, ¿sabes esos que cuando se abrió el núcleo en, joder, en Mishima, iba a decir, en la central nuclear de... Fukushima. No, joder, los otros, los rusos. Chernóbil. Ah. Chernóbil, coño. Pues Fernando sería de los que iría allí con su ejemplar de BAP Sí. para protegerse los huevos. Oye, otra cosa muy importante, y no lo digo como un tema menor, que es el tema de las relaciones sentimentales y de la moral sexual. Daros cuenta que al haber una... Yo sé que uno de los grandes temas de toda esta generación es el sexo y es la relación hombre-mujer. O sea, una de las consecuencias que, cuando estábamos hablando de los jóvenes y tal, una de las consecuencias que ha tenido la traslación de la lucha de clases a la lucha de sexos en este último ciclo y la problematización y politización de la sexualidad heterosexual por parte de todos estos movimientos del 8M y demás, es que no sé si notáis que todos estos chavales, muchos de ellos tienen relaciones dialécticas. Por lo menos las expresadas, igual en el mundo real no es así, ¿no? Pero con todo este tema de las mujeres. Y no es una cuestión menor, hubo alguna vez que ellos envidian ese mundo nuestro, envidian, es decir, de aquel mundo de los años 80 y 90, donde las relaciones entre hombre y mujer eran una cuestión de deseo, de consentimiento, y te podías encontrar una mujer para casarte, bueno. Claro, todo esto es una idealización porque no tiene nada que ver con lo que era de verdad, ¿no? ¿Qué Pero que pasaba? ojo, que yo creo, y lo digo como un tema no menor, que una de las coordenadas de esa gente joven es el tema de la moral sexual. Creo que es otro, más allá de la política, tal, tal, pero uno de los temas que, en los que ellos sienten más, porque en su madurez están encontrando esta politización de las relaciones sexuales, creo que la moral sexual es otro, es una gran coordenada. Sí, alguien quería añadir, no sé si era Jorge o era Fernando, o no, No, ¿cómo te Fernando y Jorge resuelvo con el tema de esto? la moral sexual no suelen tener mucha... Pues casi que lo dejaremos aquí porque ya llevamos, estamos pasado el tiempo de descuento, ¿no? Yo tengo la sensación, no sé vosotros, que hemos abierto un montón de temas en lugar de cerrarlos, ¿no? Lo cual está siempre muy bien y os quiero decir que ha sido un placer teneros a los tres. Y si esto sigue adelante, me gustaría volver a teneros aquí, tener esta conversación. No sé si cada uno por su lado, revueltos, pero de alguna forma me gustaría que pudiéramos continuar con todo esto. Pero Paco, una pregunta, una pregunta, una pregunta. Que Venga. pensabas que ibas a acabar sin que yo te hiciera una pregunta a ti. Bueno, ¿tú qué quieres No lo conseguir del pensaba, lo podcast? intentaba, ¿no? ¿Tú qué quieres Intentaba. conseguir del podcast? Cuéntanos. Pues no lo sé. Todavía estoy casi metiéndome en lo que estoy haciendo, siendo muy sincero, ¿no? Bueno, Entonces. lo que hemos conseguido todos, dinero, mujeres, drogas. Drogas, todo. Claro, pero ese es el sex and Amor. rock and roll, ¿no? Claro, de siempre, ¿no? Entonces no sé, creía que era bastante evidente. No, todavía estoy dándole vueltas. Esto yo creo que es un poco encontrar mi propia voz. No sé con quién lo había comentado esto, ¿no? Y Si ver quieres encontrar que tu voz, pides a Pedro, porque puedes encontrar la suya. Oye, lo del. ¿Vas a ponerle lo del el falo de Alejandría? Al final no. no, ahora estamos más en el terreno burdel, en el pianista en el burdel, que no sé si es mu mucho mejor, pero bueno, no sé, igual me arrepiento y lo vuelvo a cambiar a mitad de la temporada, ¿no? Pero bueno, que no, que muchas gracias, de verdad, nos veremos pronto, Ti. entonces.